Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un proyecto con estos papeles de estampería colección de este año 2021, Orchids and Cats, orquídeas y gatos. Paso a enseñárosla. Entre los die cuts que compré aparte, tenemos algunas piezas grandes como el reloj, la puerta o algunos gatos, y luego tenemos, las macetas también son bastante grandecitas, y luego tenemos un montón de elementos chiquititos con frases, más mariposas y plantitas, huellas de gato y cartelitos minúsculos que realmente no sé yo, más que para cerrar solapas no le veo más uso. En la colección, en la última página, hay un montón de recortables que son pues prácticamente, si no los mismos, muy similares. O sea que realmente con esta hoja, que además no se perdía ningún diseño, se puede también trabajar muy bien. Esto fue más que nada por ansia, a ver qué tal eran. Yo prefiero los die-cuts finitos, los de papel. Estos son chipboard, que son de cartón, pero bueno, los usaremos los más posibles. Otra cosa a tener en cuenta en la colección, para definir el proyecto, es que hay elementos súper grandes en las hojas. Entonces, a no ser que nos decantemos, por ejemplo, por el fondo, que es absolutamente precioso, pues tendríamos que ver que nos quepan las piezas pues lo más posible, no cortar el gato o la maceta. Aquí tenemos un conjunto de orquídeas con cartas que también es bastante grande. Habría que ver cómo los colocamos. Tenemos tarjetas cuadradas y tarjetas redondas que están por aquí detrás. Entonces lo primero que voy a hacer es recortar los elementos que tienen que ser recortados sí o sí, y a partir de ahí empezar a diseñar. Bueno, no aparecen las redondas. A ver, aquí están. Las etiquetas redondas, súper bonitas. El fondo también es precioso, probablemente utilice esto. Entonces voy a ver qué recorto, qué salvo, qué necesito. Y luego voy a utilizar cartulina crema otra vez, como en el último proyecto, porque le va muy bien, y voy a entintar, no sé aún en qué color, para darle un poquito pues la línea envejecida que tiene todo el proyecto. Y probablemente, no es seguro, lo veréis a lo largo del proyecto, utilice, depende de cómo lo, es que aún no tengo muy claro lo que voy a hacer, pero tengo también esta colección de estampería, la de los azulejos, que aunque me chifla, porque a mí realmente me gusta muchísimo, es probable que utilice alguna hoja en vez de hacer un proyecto todo con estos papeles, porque algunos tonos, no todas las páginas, pero algunos tonos sí que le van muy bien. Entonces lo mismo, cojo alguna hoja para, bueno, la voy a enseñar completa y así os hacéis ideas, y si alguien no la tiene, si le puede interesar, porque para mí personalmente me encanta.
Ya tengo preparada la primera tanda de papeles, con el reloj haré una solapa doble que sea vista en la misma apertura. Pues el gato será una suelta, la ventanita también. Estas son las pequeñas, irán sueltas no exactamente como una página sola, pero sí que irán dentro de una página. Y luego aquí lo que he hecho es, aquí podríamos poner una foto. Entonces, para poder introducirla, dejaremos abierta la parte superior, que probablemente la refuerce con un poquito de cartulina por aquí para que no se quede tan endeble. Y le pondré un hilo de pegamento dejándole que quepa la foto hasta aquí. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner una foto de 15 centímetros y medio de ancho, por 20 de alto seguramente. Vale, perfecto. ¿Vale? Entonces, puede ser más grande, más pequeña, podemos ponerla centrada simplemente y ya está. Pero esto luego le haremos algún tipo de cierre sencillo que no será un imán, ¿vale? De los pocos que no pondré. Voy a poner imanes aunque tengamos las piececitas de los die-cuts. Vale, y luego esto lo pegaremos a una solapa, ¿vale? O sea, que tendremos esta parte, por la parte trasera tendremos para poner más fotos. Y entonces ahora voy a cortar unas cuantas cartulinas dejándoles el margen de alrededor y una pestaña de 1,5 centímetros. No lo pegaré aún porque no sé a qué lado van a ir, pero si lo voy a preparar todo de una, os enseño cómo hago una y las demás ya las vais a ver puestas. Y luego seguiremos ya con el diseño. Vale, perdón. Como tenemos aquí el reloj, que creo que es lo más alto, este será la referencia para el alto de las páginas. Esto tiene, le he quitado el borde a la página, así podemos utilizar los trocitos por detrás también para tener todos los diseños posibles. Y entonces, la cartulina tendrá unos 27 centímetros de alto y la página pues 27 y medio o 28. Luego lo pongo en pantalla o lo digo o algo así. Pero va a ser un árbol alto y bastante amplio, que todo nos determina el resto del proyecto. Voy a hacer la misma encuadernación que en el último álbum, el de Navidad de Craft O'Clock, y voy a cortar para la espina un trozo de tela de encuadernar de color de tipo lino, color lino o algo así, de 27 centímetros de alto. Y el ancho pues me lo dará en las marcas. Voy a dejar 2 centímetros, estoy usando las pulgadas porque me da mejor ancho para luego poner decorarlas. Las entrepáginas, los espacios. Entonces, voy a marcar, sería una pulgada, pero bueno, yo cuento rayas. Dos delante para pegar después las alitas y luego una página y un espacio, otra página y otro espacio, hasta 5. 3, 4. 1, 2, 3, 4 y la última página, 5. Y dejamos 2 al final. Así que en pulgadas, por si alguien lo está usando, que yo no, 23 centímetros y pulgadas serían 9 pulgadas. 9 pulgadas por 11. Vale, pues vamos a cortar, plegamos con la tabla de plegado, que no hace mucho porque es tela, pero bueno, lo marca y luego marcamos bien, pegamos con el taqui y luego pues ya montamos las páginas, que tendrán un alto de 27 centímetros de alto por el ancho máximo que tenga aquí en lo que he preparado ya. El ancho máximo que será
aproximadamente de unos 19 centímetros, de 20 centímetros, 27 por 20. Así que en una 4 nos cabe perfectamente. Ahora pegaremos cada una de las páginas por delante de la pestaña. Bueno, para que lo veáis bien, así, para vosotros, así. Y lo voy a pegar hacia mí. Pero para que veáis, esta parte quedará la pestaña tapada por la página y en esta por el papel decorado o nada, depende de cómo diseñáis vuestro álbum.
Como sí o sí voy a combinar las dos colecciones, voy a intentar que aparezcan diseños de ambas en la misma página para unificar. Y también voy a utilizar esta cartulina que es, me habéis visto usar muchas veces, que es Centro Metallic, es oro solar.
Para esta página de la ventana quiero hacer, ya habíamos preparado la base que se vería en el caso de que no pongamos foto. Y entonces pondríamos un recuadro de pues un centímetro un poquito más pequeño que la base, que la ventana, para que la foto entre con facilidad, abierto por arriba. Aunque yo lo había preparado, pero luego le he quitado el trocito porque no me hace falta. La idea es que pueda entrar bien fácil aquí. Y la ventana irá encima. Por aquí se verá un gatito que estará por delante del acetato, que se vería aquí. Y entonces, este sería el cierre, que es una pieza de las de los die cuts. Podéis hacer un recortable lo mismo o una de las flores que hay por ahí. Y esta sería la parte de detrás. Le vamos a poner una decoración de unos encuadernadores, si puedo cogerlos. Y además le vamos a poner un imán que sujete la ventana cerrada. Entonces tendría que estar dentro de esta pieza y detrás en la cartulina.
para hacer esta página, ahora veré qué hago en esta, que esto va a ir sobre un bolsillo alto y una tarjeta. Voy a hacer solapas que van abriendo de lado a lado y aquí le vamos a hacer un con esta composición de die-cuts pegadas. Pondremos un encuadernador aquí y un imán en la esquina para que nos sujete un poquito y moviéndolo hacia abajo podamos abrir todas las solapas.
Para la última página quiero hacer algo sencillo, pero utilizando las tarjetas redonditas, que nunca las usamos, o por lo menos yo no las uso nunca. Me es un poco raro el círculo, ¿no? Siempre me gustan los rectángulos para las páginas, pero son muy bonitas. Entonces voy a utilizar seguramente una con un gatito, una con el pajarito y el reloj, y otra con una de las flores, seguramente estas. No sé, voy a ver qué elijo un fondo y haremos pues como una especie de sobre, que eso sea la solapa o algo parecido. Recortaré a mano, se podría hacer con troquel, pero creo que va a quedar más simpático, no tan perfecto. Entonces cortaré y también con tijeras y luego una base de cartulina también.
ya tenemos las páginas de nuestro álbum. Y ya he cortado los cartones, que tendrán una medida de alto de 28 centímetros y de ancho de 21, porque las páginas tienen 20. Entonces, como por estas medidas no me llega con un solo corte de ecopiel, voy a hacer en ecopiel la parte trasera y en tela de cuadernar guarreada la parte delantera, con la misma que he usado para la espina. Entonces le pondré algo, no sé qué aún, a ver cómo me queda. Voy a pegar todo esto con cola de encuadernar, cortaré lo que me sobre y utilizaré estos trozos para alguna cosa más por ahí, no lo sé. Y si no, lo guardaré para un proyecto más pequeño. Estoy pensando que antes de pegarlo, por si acaso meto la gamba, voy a hacer la tapa, al menos lo que quiero de entintar y ensuciar un poquito, pues si no me gusta, pues para que no sea definitivo y poder repetir este trozo y no tener que repetirlo todo. Más fácil de arreglar. Yo confío en mí, pero por si acaso, os lo recomiendo.
Bueno, chicas y chicos, hasta aquí un tutorial con papeles de estampería mezclando dos colecciones. Como principal, orquídeas y gatos, y como apoyo y locura, azulejos de sueño. Las dos me han encantado, sobre todo la de azulejos de sueño, la verdad que me gusta muchísimo esa colección. Y yo creo que le da un contrapunto muy bueno. Como es una colección, como son gatos, pues casera, hay edificios, hay ventanas, hay elementos que te invitan a estar tranquilito en casa, quedémonos en casa. Y los azulejos, pues bueno, se asocian también a construcción, ¿no? Arquitectura. Vale, el álbum tiene un tamaño grande, tiene 28 centímetros de alto, 22 de ancho y 7,5 de fondo. Y las tapas están hechas con cartón de 2 milímetros, forradas de tela de encuadernar la portada y el lomo y la parte trasera en una sola pieza en ecopiel, madera, no me acuerdo qué, creo que era arce. Os pondré en la cajita de descripción lo que pueda de los materiales y herramientas que he utilizado, algunos con enlaces de Amazon, otros con AliExpress o lo que haya. He utilizado muchísimos stencils, eso ya es aplicar lo que tengáis cada uno en casa, cada una, y bueno, algunos encuadernadores en doradito para darle toquecillo, un poquito de cartulina dorada, que la he usado aquí también, pero muy poquita, y luego aquí una pieza para tapar los encuadernadores que suelo utilizar para reforzar el lomo, ¿vale? Así tapamos y decoramos un poco más. Podríamos poner aquí, antes de pegarlo, justo esta pieza, se puede poner para que le guste decorar con cintas o con colgantes, agujerear esto antes de pegarlo y ya decorar también esta parte. A mí me gustaba que se viera la palabra fleurs, flores en francés, y bueno, los papeles son súper bonitos. Hay mucho tono rosa, lo he intentado reforzar un poquito la portada. Lo que he hecho es recortar muchas cositas y aprovechar mucho los diecast. Yo tenía los diecast de la colección de los gatitos y las orquídeas, que os digo, me gustan mucho más los diecast de papel que los, bueno, que serían chipboard, los de cartón. Pero bueno, los he utilizado, ya que los había comprado, pues los he utilizado. Pero realmente con lo que lleva las colecciones, sobre todo la de orquídeas y gatos, lleva un montón para recortar. De hecho, no he utilizado ni la mitad. O sea que no son necesarios. También es cierto que si queréis darle volumen, facilita muchísimo. Me gusta cómo ha quedado. Estoy contenta de que voy llenando las portadas un poquito más. Y lo que he utilizado para envejecer, la tela de encuadernar, que es de color lino, o color beige clarito, una plantilla con nubo aquí en dorado. Aquí en otro tono así un poquito más rosa, más no sé qué topo, no sé, que un rosa así un poquito apagado. Y bueno, un stencil de rombos aquí también. Un poquito de papel recortado, gatitos, plantitas, una ventana, el reloj, que también está bastante destacado en la colección. Voy a enseñaros el interior. Se compone de 5 páginas encuadernadas con una espina en bueno, la típica espina que usamos para hacer los álbumes con sobres, solo que yo lo que hago es pegar la página simple por un lado, todas por el mismo lado, y por la otra parte queda el doblez, pero queda súper fuerte. Al abrir encontramos aquí un bolsillo, que es una solapa, que se abre, lleva un imán aquí. He utilizado muchos imanes, sabéis que me encanta usarlos. Os pondré también enlace, si puedo, de AliExpress, que es donde suelo comprar. Son súper fuertes y salen muy económicos, entonces pues si tengo que usar 20 no hay problema. Y luego lo que he hecho con las tarjetas que van en los bolsillos, me he dejado llevar. Hay que, para mejorar, hay que practicar, entonces todo lo que me gusta lo pongo todo junto. ¿Excesivo? Sí, este álbum no tiene nada de discreto, estampería da juego para esto, y si os gusta un poquito enguardinar, pues es una oportunidad. Probamos nuestros stencils, podemos como quedan combinar los colores. He utilizado dos tonos de distress, que este no me es el nombre, así que lo pongo en la cajita, junto con vintage photo para envejecer, y lo también uso tres colores de nubo, lo pondré por ahí. Y bueno, los papeles, pues nada, aquí sí que he puesto cartulina de base para que quede más fuerte, más terminado el proyecto. Vale, entonces luego aquí tenemos una sujeción con un imán. Esto es uno de los diecast, los he forrado todas para que cuando abra se vea, no se vea crema, aunque se podría ver, luego veréis otra manera de hacerlo. Y bueno, aquí tenemos una solapa que abre a este lado, y aquí he puesto un poquito de stencil también y un poquito de nubo. Y aquí podríamos poner una foto grande, aquí otra foto grande. Yo aquí no pondría foto, pero bueno, eso ya va a gusto. Si utilizáis una colección distinta que tenga en vez de tanto estampado cañero, patrones más lisos, da para poner más fotos todavía. Aquí también podemos poner foto en ambas partes.
Y aquí también. Aquí pues un cartelito de los recortables. Aquí tenemos una ventana que, bueno, me siento súper orgullosa. Cada vez que se me ocurre una idea nueva y me sale bien, pues estoy muy contenta. Y espero que os pueda aprovechar la idea. Llevo una ventana grande, como veis, en la colección. Entonces he puesto un imán aquí con una pieza. Y aquí vemos un gatito. Entonces, si lo queremos usar para una foto, yo ya he preparado una cartulina donde pegaríamos la foto. Y si lo usáramos así, pues quedaría... también podríamos hacer esto mismo aquí. Pero bueno, puse un stencil de estampería también, y así pues nos quedaría decorado si no quisiéramos poner nada. A veces podemos hacer álbumes que no van a llevar fotos, solo por el gusto de hacer scrap. Es una de las maneras que podemos decorar. Y no lo he forzado mucho el pliegue para evitar que algún día se pueda rasgar el... No, yo creo que no, pero se podría rasgar el papel, entonces queda así un poquito abierto, pero luego estoy aquí en una foto o no, va cerradito con el imán. Y un cartelito de los diecast de cartón. Aquí a la derecha, a vuestra derecha, tenemos un bolsillo sencillo. Aquí ya hemos usado un papel de los de la colección de azulejos. Y una tarjeta que sería como un librito, podría caber más. Y pues otro stencil, así todo envejecido, si me equivoco y me mancho más, pues más manchas. Esto es un poquito, a mí me gusta mucho este estilo. El tono, veis que va muy bien el tono de Distress, o sea que... Bueno, depende de las colecciones que tengáis. No, hay que salir a veces del Vintage Photogram Espresso y Van Stein, que son mis marrones. Pero bueno, cada uno tiene... O sea, yo tengo muchos distress, luego al final siempre utilizan los mismos. Hay que dar más juego. Para la separación entre páginas, una tira de dorado. Es un dorado mate, oro solar. También se hace en enlace. Un poquito de papel decorado y sujeto con encuadernadores, que es lo que os comento, que después esto va, aunque va pegada a la espina, esto va atravesando el lomo y lo tapamos con la pieza de cartón y queda súper fuerte. Aquí tenemos el reloj. Yo lo he partido por la mitad y he hecho dos páginas gemelas que tienen en esta parte decorado con stencils y un bolsillo con una tarjeta. Y como ves, por ejemplo, aquí he usado el stencil para el fondo de la página. No se va a ver tanto, me gustan los stencils, pero podéis poner papel decorado perfectamente. Y los bolsillos pegados en U, la mayoría. Y aquí lo mismo, también una tarjeta cantosa, ya os digo. Si os gusta más el lisito, pues luego van a ver fotos aquí. También podemos poner fotos aquí más pequeñitas. Y aquí también, o sea que tiene mucha capacidad. Siguiente página, aquí tenemos el edificio que hay grande. Le he puesto también un die-cut de los de cartón con dos encuadernadores, un poquito levantado, con un poquito de cartón. Y entonces tenemos la página que abre sencillísima, que es una solapa, que donde podemos poner también fotos. La página de los pajaritos, más fotos. Y aquí hemos hecho una cosa parecida a la del principio, pero un poquito más elaborada. Que es, aquí tenemos una sujeción con los die-cuts, está forrado todo, lleva imanes. Y hemos hecho una página doble, o sea, como si fuera un doble solapa, que podríamos poner más si quisiéramos. Yo aquí solamente tengo dos, pero bueno, es una página solo. Con pliegues, aquí sujeto, pegado y sujeto, con encuadernadores y para decorar, nos cabe bastante. Pues aquí no pondría nada, y aquí tendríamos para poner tres fotos grandes, y luego aquí también podemos poner, y aquí también, con bolsillito. Perdón. Luego la siguiente página tenemos, es sencilla otra vez, con tarjeta, que pues caben siempre dos o tres tarjetas, luego hay que pensar que tiene que haber fotos y que aumentará. Y luego, en esta página tenía las tarjetas de la colección, que eran cuatro, y una más que corté de otra página que me sobró y puse una quinta. Es un poquito más estrecha, pero tampoco importa. Entonces aquí tenemos, en vez de una... Lleva imán, ¿vale? Para que esto no se descuelgue, porque lleva bastante peso. Lleva dos diecast de cartón con una maceta y unas florecitas. No, tres. El sobrecito, y luego aparte lleva uno de los recortados de papel y con cartulina por detrás. Y entonces aquí giramos con un encuadernador y abrimos la solapa, que van todas decoradas por detrás con stencils. También podéis poner pues papel decorado. Pero bueno, como luego se supone que aquí sí que pondríamos fotos, pues yo creo que es suficiente. Y aquí también caben más fotos. Y todo esto es un bolsillo que aquí nos cabe otro par de fotos. Incluso podríamos poner también, por ejemplo, a ver dónde está, una doble como esta, con lo cual aumentaríamos bastante la capacidad. Ya os digo que caben muchísimas fotos en el álbum. ¿Está bien? Sí. Y por último ya tenemos la última página, que al final son 10 páginas, más las portadas,
que utilizaba las etiquetas redondas. He hecho un sobre con holgura, un bolsillo con holgura, aquí decorado con stencils, aquí papel decorado de la colección de las orquídeas, y aquí pues un poquito de stencil también, y los gatitos, flores y el reloj, que son como los elementos clave de la colección. También con imán, para que quede bien sujetito, y aquí no he puesto nada porque la foto también era muy bonita, muy grande, y he puesto una base de cartulina. Pues nada, espero que os sirva mucho la idea, a mí me ha gustado muchísimo el álbum, muchísimo. Siempre estoy ahí, ¡ay, qué bonito, qué bonito! Espero que también os guste a vosotras y vosotros. Si hacéis algo parecido, pues me lo enseñáis por redes. Y bueno, supongo que en algún momento entraré en las redes. Seguimos ocupadísima y soy lenta. Últimamente estoy muy relajada, disfrutando mucho en la elaboración de los proyectos, intentando llevarlos a cabo. Yo quería hacer más cosas con esto, pero de hecho me han quedado hojas, sobre todo de la colección. Me han quedado como 7 u 8 hojas de la colección de los azulejos. No he usado tanto, pero sí que hemos usado la que más me gustaba, que era esta imagen. Y bueno, me quedan recortables, o sea que probablemente utilizaré para hacer algún mini chiquitito, esta vez sí. Y bueno, ya os lo enseñaría. Vale, pues nada, muchas gracias y hasta muy, muy pronto. Adiós.